Buenos días, su amiga anda hoy toda desarmada y acabo de llegar del correo que recogí esta cajota. Estoy esperando porque esto es un video que les voy a grabar en todas mis redes sociales, pero aquí también lo voy a grabar de 10 pares de zapatos de Amazon. Creo que tengo 8, si no me equivoco. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 más que ya habían llegado. 8, sí, me faltan 2. Ya cuando los tenga se los comparto. Pero bueno, aquí está, miren, una señora cajota. Y hoy vamos a estar haciendo varias cosas. Tengo que hacer limpieza aquí en la cocina y ayer no hice nada, así que me toca cambiar la sábana de los cuartos. A eso voy ahora, así que nos ponemos en función. Lo primero que voy a hacer es quitar los juegos de sábana. Vamos a estar haciendo una pequeña limpieza aquí. Ya más adelante en el video van a ver, pero tengo que hacer varias cosas porque cuando estamos en casita, ya ustedes saben, todo se riega y queremos limpiarlo y recogerlo todo. Les comparto rápido lo que utilizo para lavar tanto la ropa blanca como para las toallas. Esto lo hago en las dos ocasiones. Pongo mi detergente regular, que son los primeros pods de colores que vieron. A mí me encantan esos. Pongo también un poco de bicarbonato y vinagre blanco, que te ayuda a suavizar y a blanquear, ya que yo no utilizo cloro. En lo que se van lavando las sábanas, ya que a mí me gusta limpiar el cuarto cuando está listo para tender y arreglar, me voy a poner a recoger un poquito en la cocina. Estuve botando algunas cajas y las pongo aquí primero en el carrito. Este lo compré en Amazon y está demasiado funcional. Todos estos enlaces se los voy a dejar en la cajita de descripción del video. Acabo de tomarme el batido, me comí unas hamburguesitas de pollo que yo compro que me encantan. Voy a poner a secar las sábanas porque esta vez me quedé sin sábanas limpias. La semana pasada creo que no lavé las sábanas. Siempre lo hago cuando las cambio para tener una de repuesto para que sea rápidamente quitarla y ponerla, pero esta vez fallé en eso para que ustedes vean que nada es perfecto. Las dejo secando y vamos a seguir en el cuarto porque voy a hacer una pequeña limpieza, pequeñita así. Estuve poniendo un sofá que les compartí un video de los cortos y bueno, también hay que limpiarle un poquito porque el Gordi le ha encantado y todos los días va para allá y se pone a comer. Así que bueno, acompáñame porque seguimos. Y bien, para las que no me siguen en las redes sociales, aquí les comparto, este fue el sofá. Cuesta $169 y algo, algunos centavos, así que podemos decir $170. Y creo que por el precio está bastante bien. En el futuro no va a estar aquí en el cuarto, solamente está provisional. Pero igual le estamos dando bastante uso porque al niño le está encantando. Tiene para poner dos vasos, se puede poner cama, tiene otro modo de inclinación donde la parte de atrás queda un poquito más reclinado. Bueno, ahí está bastante funcional y lo tienen en varios colores. Take a piece.
Decidí cambiar estos tulipanes porque ya se estaban poniendo amarillos, ya son bien viejitos y yo había comprado este set de ramas de eucalipto en Amazon ya hace un tiempito y las estoy acomodando por toda la casa porque trae bastantes, creo que tengo 3 jarrones decorados con ella y todavía tengo unas ramitas sueltas por ahí. Ya por último voy a estar poniendo el robot. Hace mucho tiempo que no se los mostraba, pero sigue funcionando perfectamente y es un robot bastante económico y me encanta ponerlo en esta área del cuarto para no tener que estar pasando tanto trabajo con la aspiradora y él se encargue de todo. Spending time in my thoughts just to hide all my faults, so as if they're waiting for me to fall. Mis bellas, aquí voy a dejar el videito, ya tengo el tiempo contado para bajar a buscar al Gordy. Espero que les haya gustado el video, que las haya motivado. Nos vemos este jueves en el siguiente video. Les mando un beso, un abrazo gigante y que tengan un maravilloso día.